Bienvenidos a la sección Cortas Curiosidades. ¿Quién no recuerda a este gran director, George Romero, el rey de los muertos vivientes? Muchos de los fanáticos dicen por qué George ya no pone los subtítulos vivientes en las películas de muertos. Bueno, todo esto empezó en La Noche de los Muertos Vivientes, el gran film de Romero. Ahí trabajó con su gran amigo John Russo. Unos años después los amigos se separan. Claro, los derechos de los muertos tenían que dividirlo. Bueno, Romero se quedó con las palabras de muertos y John Russo de muertos vivientes. John creó un libro llamado El Regreso de los Muertos Vivientes, que era secuela de La Noche. Años después decide adaptarlo como una película. El film iba a ser dirigido por Top Hopper, que también dirigió Masacre en Texas, su secuela y Poltergeist. Pero el director estaba muy ocupado en nuevos proyectos, por eso ya no se lo escogió. Pronto se escoge al guionista para director y bueno, dirige esta gran película que es El Regreso de los Muertos Vivientes de 1985. Que muy pronto se va a convertir en una gran saga muy exitosa. Convirtiéndose en la primera película donde los zombies comen cerebros. La película contiene a mi zombie favorito, Tarman, un muerto que siempre busca cerebros. Y bueno, este se convierte en el gran éxito de John Russo. Mientras que George Romero hizo las secuelas de La Noche, por ejemplo, El Amanecer de los Muertos, El Día de los Muertos. Bueno, Romero y Russo respetaron los títulos de sus derechos, obviamente. Y así termina este video, espero que te haya gustado, que te haya mantenido entretenido, que sepas a veces un poco más sobre este tema y pronto los temas que yo próximamente les traigo. Bueno, me despido, bye.